y ahora cada día son más las mujeres que deciden de enfrentar el campo que es o era dominado por el sexo masculino. Ana Bermúdez nos habla del tema en el siguiente reportaje especial. Así es, muy buenas tardes. Para el mariachi y las coronelas, este tipo de música no es cosa de hombres o de mujeres. Para ellas la música es universal y dicen que luchan todos los días para, como los varones, ganar el respeto y el amor del público. Okay, let's give it a try from there. Los instrumentos son los mismos, pero podríamos decir que en este grupo musical lo que marca la diferencia son los zapatos de tacón. El mariachi Las Coronelas tiene 3 años de haberse formado y paso a paso continúa abriendo camino en un mundo dominado por los hombres. El ser mariachi y ser mujer sí ha sido un poco difícil. Al principio fue muy difícil. Masculino a veces se siente como que no deberíamos estar pisando en su territorio. Y es mal afortunado eso porque pues no deberíamos de compartirlo, ¿no? Y así como ellos tienen la oportunidad de ser grandes y todo eso, nosotras también igual podemos hacer lo mismo. Estas mujeres sienten que la música de mariachi no solo es cosa de hombres, sino de quien le guste. Hay algo de la música del mariachi que uno siente cuando es mexicano, la pasión, algo que crece en ti. El mariachi femenil comenzó a cobrar fuerza en los años 50 y desde entonces han tenido que demostrar su talento dentro y fuera del escenario, porque además de ser músicos, estas mujeres son madres, esposas, maestras y hasta estudiantes. Aportamos esa voz de la mujer en el mariachi. Muchas mujeres quieren escuchar a las mujeres cantando sus historias, porque muchas veces cuando la canta un hombre, no es igual, la mujer no siente lo mismo. Y bueno, ahora que ya inicia el mes de mayo, el trabajo para las coronelas aumenta demasiado. Actualmente las chicas se están preparando para una presentación, la cual tendrán el próximo 5 de mayo. Anabel Monge, Univisión.